Vale, no sé si me habéis oído antes, porque creo que tenía los cascos apagados, ¿vale? Entonces, bueno, pues que lo repito, como es el principio, campaña de Francia, Países Bajos, 1940, ¿vale? Aquí tenemos a Eben Emael, que yo creo que es este. Sí, Vale, fuerte. no sé si me habéis oído antes, porque creo Hostia. que tenía A ver, que tengo que los silenciar cascos esto. apagados. Vale. Efectivamente, yo creo que no se me oía porque ahora me he empezado a escuchar yo a mí mismo en Twitch. Vale, vamos a poner esto aquí un poquito. Ya me he muteado. Vale, bueno, pues lo que os estaba comentando. Aquí está Eben Emael. Vale, me dan un par de unidades de paracaidistas. Estamos en Bélgica y este va a estar un poco difícil. Ya vamos a ver el mapa estratégico. Yo salgo solo desde aquí. Desde Agen, con este aeropuerto, y fijaros que tengo que tomar Bruselas, Maubeuge, Namur y Liege. Otra cosa muy chunga que tiene este mapa, fijaros aquí arriba. Ah, bueno, y aquí arriba también en Antwerp tengo que tomar. O sea que hay que tomar muchos puntos. ¿Y qué pasa? Que yo vengo de la campaña de Noruega, unidades no desplegadas, fijaros cómo están todas las unidades de tocadas y no me dan dinero. Me han dado muy poquito dinero. Entonces, esto va a estar difícil, ¿vale? No sé por qué, si se pasa de la campaña de Noruega, en la que lo hicimos tan bien, pasará a la de Francia. No nos dan refuerzos. Creo que tengo además algún héroe sin asignar. Vamos a ver, por ejemplo, esta que es la segunda de la Wehrmacht. Bueno, no se lo pondría él, se lo pondría a un tanque. Héroes, asignar héroes. Sí, tengo un héroe que es de reemplazos baratos, así que fenomenal. Cerramos. Ya tenemos aquí el héroe asignado. Si queréis decir cualquier cosilla, comentadme por el chat, ¿vale? Que estoy atento al chat. Vamos a ir todas las unidades que podamos, sobre todo las de infantería. Las voy a ir recuperando. Y fijaros cómo ahora ya solo tengo 92. 92. Y tengo los cazas y esto también fastidiado. Voy a recuperar este. Voy a recuperar este caza también. Me quedan 61. La artillería ya no la puedo recuperar del todo. Pues un desastre. Fijaros los tanques. No sé si ni siquiera para la campaña de Francia. Y no voy a poder ir con Panzers. Como tengo unos paracaidistas. Estos los voy a desplegar aquí. Para que se me desplieguen en el avión. Aquí me dan dos más. Estos dos de aquí no los voy a soltar en Eben Emael. Porque yo creo que aquí voy a atacar con mi fuerza principal. En cambio, como os he comentado antes, tengo por aquí, por ejemplo, muy al norte, Antwerp. Y muy al sur, Maubeuge. O sea que yo creo que voy a soltarlos aquí, muy al final del mapa, por esta zona. Para intentar conquistar con las tres unidades de infantería de paracaidistas esa zona. Y si acaso juntarlo con esta toma de aquí. O quizá no, porque este no merece. No sé si merece la pena gastar recursos aquí. Y quizá embolsar por aquí Bruselas y bajar aquí. Que a ver si me da tiempo, que esto es teoría, pero. Pero a saber, vale, bueno, ya hemos colocado la primera unidad. Vamos a ver aquí un segundo. Que baje este sonido un poco también. Vale, perfecto. Y vamos a ir colocando, vamos a colocar, por ejemplo, a la aviación también. Vamos a colocar aquí el Stuka. Y los Messerschmitt. Solo tengo este aeropuerto, en principio.
Así que vamos a ver. Y ahora ya vamos a ir colocando las unidades. Ya he colocado, bueno, los paracaidistas, ¿vale? Entonces vamos a ver. ¿Me merece poner algo aquí? Es que si tiene aquí una unidad, no quiero que luego me venga y la mueva y me dé una sorpresa. Yo creo que estos son Gebirgsjäger, o sea, son. Tengo dos de cazadores alpinos. Así que no, esos no. Voy a coger una de la Wehrmacht normal, que solo tengo una. La voy a poner aquí como mucho, quizá apoyo de un Panzer II. No, es que el Panzer II tampoco va a poder hacer mucho del Recon. Yo creo que del Recon. Y bueno, si luego quiero embolsar, venga, el Panzer II. Aquí esto por el norte. Vamos a ver. Y por el sur, la fuerza principal. Aquí la artillería. Ahora le ponemos delante. Yo creo que los granaderos pueden pegar fuerte. Y los cazadores alpinos los voy a llevar más hacia el sur. Aquí tengo otra ciudad, pues esta va a ser para los pioneros. ¿Vale? Porque si tienen infantería no quiero que luego me la jueguen. Y es que ya me he quedado sin unidades. Estos ya no los voy a desplegar de momento. Así que mover toda la reserva. Fijaros qué pocas unidades tengo. Vale. Pues nada, yo creo que ya está el despliegue hecho. Es que esto me mata mucho lo de que no te hayan dado refuerzos. Claro, no han asignado refuerzos porque no tengo pasta. Y no tengo para comprar más unidades. Así que, sí. Vale, turno 1. Sí, aquí vemos ya una unidad. Vamos solo a posicionarnos ahí. 5-1, 7-6 y este Panzer de momento nada. 4-7, vale. Vamos a ver el Stuka. Yo creo que voy a ir. Uy, los. Vamos a mover a los aviadores. Vale, espero no encontrarme con unidades enemigas de aviación, que estos me los podrían fastidiar, pero bastante rápido. Eso los vamos a dejar de momento ahí. A la artillería ya le hemos dado un toque. Vamos a mover el tanque por aquí a ver qué vemos. Vamos a ir reblandeciendo un poquito ahí. Y con los cazas vamos a proteger al Stuka y de paso pues intentamos ahí hacer un poquito de daño. Esto parece que es un aeródromo con, no sé, como con una fortificación, una casita, ¿no? Que la han puesto ahí. Y vamos a ver, es que tengo miedo de que haya alguna artillería antiaérea. Vale. Vamos a ir moviendo a la tropa. Y en principio yo creo que no voy a atacar este primer compás. Aquí es donde mejor podría sacar mejor resultado. Con los pioneros, muy bien. Y fin de turno. Vale, pues aquí ha venido un avión suyo. Ese es el fuerte desde Benemael. Vale, lo primero que voy a hacer es con los tres cazas. Atacar su aviación. Vale.
Vale, y con el Stuka vamos a seguir bajando a su artillería. Vale, vamos a conquistar este aeródromo. Si queréis comentarme cualquier cosa, de verdad, usar el chat y os leo, ¿vale? No quiero que me ataquen, desde el río. Cuando tengo 210, no sé si recuperar, no, no voy a gastar dinero, bueno, no ha hecho mucho. 4, 5. 1, 4. Vale, ese ya se retira. Ay, no tenía que haberlo movido este. Vale, yo creo que 5, 6. Vale, ha perdido 4 él y yo he perdido más. Pues este, recuperarle ahí un poco. Y vamos a ver nuestros aviadores. A ver qué tenemos aquí en Anvers. Ah, tenemos aquí un aeropuerto también. Yo creo que este lo voy a dejar al sur de la ciudad. Uy, aquí hay una tanqueta o algo. No, lo voy a dejar ahí. Ha caído ahí al final, así que ahí se queda. Uy, aquí hay un avión. Vale, tomamos el aeropuerto. Así se tiene que pirar el avión. Y vamos a ver ahora. Oh, hola, buenas, ¿qué tal? Whitesnake 79. Pues aquí, en la campaña de Francia-Bélgica, que yo creo que va a estar muy difícil, ¿eh? Va a estar muy difícil. Tengo muy pocos recursos. Este se me está atragantando aquí, además, esto. Bueno, aquí hay una tanquetita, o sea que aquí tengo que abrir el paso rápido. Y aquí yo creo que también ya llevo algo de retraso. El fuerte de Benemael, desde luego, no lo voy a romper. Y he utilizado todo, ya no puedo atacar con nadie a este de aquí. Vale, él tiene que retirar ese avión. Joder, le ha metido dos al tanque, ¿eh? Vale, es ese auto. Uf, vienen aquí. Se ha autosuicidado. Vale, aquí empiezan ellos los combates. Y con la tanqueta, bueno, van a intentar recuperar. Vale, veo que. Joder. Eso tendré que ajustarlo, ¿vale? Dos mensajes eliminados por un moderador. Vale, fíjate, no sé si ves ahí, Whitesnake, el mensaje de arriba. Ya os dije que ayer estuve, bueno, ayer no. Estos días he estado configurando un poco lo de los bots. Y eso no he debido de configurarlo muy bien, porque parece que si escribes un mensaje muy largo, parece que te los borra y te expulsa. Así que, bueno, ten ahí un poco de cuidado y ya está. ¿Te estás en la campaña de Polonia? Ah, pues esa la hice, de esa tengo ya vídeo. Sí, lo de los turnos es un lastre, claro, evidentemente, pero bueno, vamos a intentar conseguirlo. Yo la de Polonia tengo vídeo, o sea que si quieres échatele un vistazo. Buah, este va a acabar, este ya muere, va a morir aquí. Vale, se ha rendido, perfecto. O sea que este se viene aquí, conquistamos. Y este lo voy a dejar aquí, recuperándose. Y yo creo que este ya. Lo voy a mover un poco por aquí. A ver qué tengo. 3-3, 3-1. Joder, esta de la Wehrmacht no me está solucionando mucho, ¿eh? Vale, rodeamos ahí a Ebenemael. Vamos a coger el. Sí, son escenarios distintos. Si tú has ido al sur, solo le quita uno, ¿no? Pues aquí.
Y vamos con los... A ir cogiendo algún punto más. Este le vamos a recuperar para saltar en la siguiente. He perdido un avión ahí. Vale, así cobra un poquito. Ah, lo que voy a hacer ahora, voy a cambiar los aviones, estos dos que no he atacado con ellos. No, no, que yo sepa no hay ningún... No hay ninguna opción para quitar el límite de turnos, ¿eh? Pues no me acuerdo si el Lord de los Battle se le podía quitar esa opción. Vale, ya han venido aviones, pero ya tengo ahí a dos de mis cazas. Y ahora moveré al tercero. No sé quién es el... No, no, no quiero coger ese, quiero coger este caza. Vale, el caza es este de aquí detrás. Vale, vamos a ir limpiando. ¿Este qué haría? 2-2. No me merece la pena combatir. Y este, vamos a ver qué tenemos por aquí. Sí, yo también, ¿eh? O sea, bueno, yo llevo tiempo, pero este estoy empezando a jugar ahora a él. Vale, vamos a meterle aquí algo más de cera. Que ya hay que avanzar, que llevo mucho retraso. Vale, vamos a mover... Uf, la artillería me da un poco de miedo. Que luego siempre vienen... Es que lo de moverlos en vehículos también me da un poco de miedo porque luego vienen unidades y te pegan ahí un sobeteo que flipas. Puede venir una tanqueta o algo, colarse por aquí y cargarse la artillería. Y si la dejo en el puente, seguro que me la pelan también. Vale, a ver si ya esto se va igualando un poquito y por aquí puedo abrir el frente. Vale, pues por ahí tienen una tanquetita. Ahí me atacan desde el fuerte. Y ahora ya sí que este ya le voy a mover aquí también. Vamos a atacarle. Pues se pega duro, ¿eh? Va mermando los míos. Se ha quedado ahí al final con uno. Vale. Vamos a ir acercándonos poco a poco a Bruselas, a ver qué veo. Bueno, aunque poco a poco aquí... Venga, ya a tomar por saco. Uf, esta puede tardar bastante, pero creo que la voy a desviar. Y esto es aquí. Ah, vale, ya la he tomado, pues más para adelante. Mira, aquí tiene un antiaéreo. Pues vamos a ir metiéndole cera al antiaéreo. Namur lo tengo que conquistar.
Así que acercarse a Namur. Este yo creo que ya me lo voy a traer aquí con un poco de miedo. 2-1. Vale, vamos a recuperarle ahí. Y ay, el Stuka no lo he movido. Bueno, tengo ahí un antiaéreo y no creo que llegue aquí el Stuka. No, no llega. Yo creo que al Stuka le voy a también cambiar de aeropuerto ya. Ah, bueno, lo puedo poner aquí. Por lo menos ahí está ya más cerca. Y mucho me parece que me queda por conquistar para todo lo que tengo aquí parado. Uy, ¿ves? Llega la artillería. Es que siempre me la hacen, macho. Y eso que por lo menos ya no estaba montado en el cañón, pero es que siempre te la juegan. Vale, tiene otro bombardero, el cañón. Uy, y un tanquecito también. Vaya, ahora ya no llega aquí. A ver, el Stuka. No creo que le haga nada al fuego antiaéreo. ¿Qué pasa? Joder, si solo tiene dos. Vale. Estos vamos a colocarlos ya aquí delante. Este me jode que se haya quedado aquí parado. Porque encima son... le pueden dar bastante caña. Vale, vamos aquí a que lleguen estos. Estos de momento no los puedo tocar. Ya. Vale, vamos a ver si con los cazas puedo hacer algo. Que todavía los tengo para moverlos. Bueno, solo lo ha quitado ahí un poquito de moral. A ver aquí. Uy, si tenía este aquí. No me acordaba de este. Joder, 4 menos 1. Pues este no le voy a hacer nada con él y ya no tengo pasta para recuperarlo, así que se queda ahí. Cabrito. A ver el tanque si sobrevive, porque seguro que ahora, ¿ves? Ahora me va a ir sorprendiendo con unidades hasta cargárselo, ya verás. A ver ahora cómo recupero esa unidad. He tenido suerte y no se la han cargado. Venga, a tomar por saco ahí. Ya no hay antiaéreo. Vamos a coger el Stuka. Y 2, 2 y 2 solo. Venga, hombre. Vale, tengo que proteger la artillería. Así que este le voy a poner aquí. Joder, no llego. Este le voy a bajar aquí. 4 yo y el 1. Eso no merece la pena. Este. Hay que recuperarlo ahí.
Y 29, ya no me queda mucho. A ver. Aquí. Vamos a ir rápido a cruzar el río luego. Ya no puedo recuperar a estos tampoco. Vale, con los cazas que ahora no han venido. Vamos a intentar lo que vaya viendo por aquí. Para luego ir cruzando. Uf, mucho tanque veo por aquí, ¿eh? Y poco suministro. Vale, por lo menos ese no ha hecho nada y ocupa un hueco de ataque. Vale, 3-3. Ese se defiende mejor. Vale, ha ocupado el segundo hueco. Con ese. Ese le retira. Y ese le retira, vale. Ese está perdiendo bastantes hombres. Tengo que intentar recuperarlo. A ver el Stuka. ¿Qué me puede hacer el Stuka? Esto ya es otra cosa. Arrollamiento. Tres, dos, tres, uno. Vale, pues este sí que tengo solo 106. Ya me quedan 10. Estos ahí para protegerlos. Y estos aquí. Ahora a ver si me hace así o no. Venga, vamos a alejarnos de Benemael. Vamos a ver los cazas. Vale, ahí cae uno. Ahí no sé si ha caído algo. Es que este cabrito seguro que me muevo aquí y luego me mueve. Ah, mira, lo puedo poner aquí. Se puede cruzar directamente por aquí. Coño, tiene ahí. Le protege la artillería. Bueno, pues no voy a atacar y a la siguiente le. Aquí. Coño, ahí tiene otro tanque. Digo, otro cañón. A ver por dónde puedo cruzar. Vamos a bajarle ahí un poquito los humos. Bueno, aunque no me puede venir con los tanques. Y probablemente me haga con los tanques y me haga ahí la sorpresa, que no me he acordado de los dos tanques que se han ido. Joder, ¿ves? Si es que siempre me la juegan. Vale, pero bueno, ha traído ahí de nuevo a sus tanques, así que esto sí está mejor. Vamos a conquistarlo. Vale, eso nos da 100, no es mucho. Vamos a recuperar esto un poco. ¿Qué más tenía por aquí? Esta la tenía también chunga. Vale, vamos a ver. 2-1. Vamos a ir cruzando. Vale, este 7 solo. Y si lo meto aquí, es que no se ve con el cartel, no se ve cuánto voy a perder yo. Yo pierdo 3, este nada. No, eso lo tengo que atacar con la infantería. Pues no voy a atacar.
Vamos a atacar con los cazas. Vale, ha caído uno por lo menos. Y ahí también ha caído uno. Vale, a ver aquí. Este ya disparó. Vamos a acercarlo un poco más. Vale, se ha quedado en 3. Y se ha quedado en 1. Venga, tú avanza. Que estás muy al fondo. Y este, pues nada, y este ya recuperó. Vale, pues. ¡Ay! Si tenía aquí este avión. Joder, nunca me acuerdo de los aviones. Cago en la leche. Siempre se me va, lo de los aviones. Eso porque se me ha... Eso por olvidarme de ello. Vale. Ese se ha autosuicidado. Se retira un poco. Uf, viene uno nuevo. Joder, siempre van allá donde duele, ¿eh? Siempre van a donde duele, vale, pero eso me permite rodearle y atacar ya a este cañón. Que tiene fuerza 6. Joder, con la fuerza 6. Este tiene 7, vamos a recuperarlo para luego. ¿Este le hace algo? Uf, si lo meto aquí me lo van a triturar. Vamos a ver con un caza. Vale, baja y uno. Lo que pasa es que esto me va a hacer perder mucho tiempo. Yo pensaba que ese cañón no tendría aquí el bombardero. Joder, por usar los cazas ahí en eso. Vale, he tenido suerte. Solo 2. Bueno, por lo menos lo bajo a 8. 15 me quedan. Vale, tiene aquí sus otros tanques. Vamos a recuperar este. Y este, vamos a recuperarle un poco. Aquí, y es que mi tanque no hace mucho. Y el Stuka tampoco ha hecho mucho. Aquí voy muy retrasado. Y aquí tampoco voy muy bien. Estamos turno 10 de 20. Estamos en la mitad de la batalla. No sé yo si me va a dar tiempo, ¿eh? Uf, pero ¿cuántos tanques tiene? Si viene otro nuevo de 10. A ver, bueno, lo primero es su avión. Vamos con los cazas. A ver, el caza que más tiene. Vale, luego tengo este de 8. Vale, y este ya no llega a atacarle. Le voy a, no sé si cambiarle ya de aeropuerto. Vaya, ha fallado. Vale, se retira. Ahora ya sí que aquí, macho, te has quedado con todo el equipo, ¿sabes? Vale, a tomar por saco ese.
Este que parece un cañón contra carro. No sé si están, joder, si se quedan en el río. No, 2-1, es un cañón contra carro. Uf, y aquí no lo llevo nada bien tampoco. Solo tengo 83. Esta unidad solo tiene 4. Esta unidad tiene 13. Vamos a ver el Stuka. Aquí tiraría 3. Aquí tiraría 4. Aquí 4. Pues este que tiene 9. Bueno, al final solo ha sido 3. Lo bajamos a 4. Buah, ha perdido. ¡Ay, ha perdido el mío! No, no me he dado cuenta. Es verdad, pues vamos a. Voy a intentar rodearlas. Bueno, no, os ha quedado rodeada la mía, ¿no? Ahora. Vale, perfecto. Y vamos allá. Joder, 6. Me ha quitado. Ahí va. Bueno, pero ¿cuántos vienen? Uy, lo ha recuperado a este. Los ha recuperado, se está gastando la pasta ahí a lo loco. Vale, pues ese ya no lo recupera. Tengo 78, vamos a recuperar este. Vale, reconquistamos. Joder, pierde el mío, coño. Vale, ese ya está, este ya está. Este. Uy, ahí tiene un contracarro. Vamos a moverlo ahí. Joder, este me lo ha hecho polvo por tenerlo ahí. Vale, vamos a ver, vamos a rodearle este por aquí. Y este vamos a sacarlo de ese embrollo. Ya se me lo llevo ahí. Vale. Turno 12. Y esto está difícil. Venga, vamos a intentar sacar algún puntito más de estos derribos. Y tengo aquí un caza con 6. Vale. Y finalizamos turno. Uf, pues va a venir este. Uf, qué suerte de momento, ¿eh? Ojo, el contracarro. Buah. Con el contracarro se ha cargado a esa. 4, 3, pues a este. Pues es que mi tanque tiene solo 3 de fuerza.
Yo creo que se ha cargado a los pioneros, además, ¿no? Cinco uno no es nada favorable. Aquí no le hago nada de daño. Y aquí tiene gente. Tiene muchísimos tanques. Es que empezar aquí casi sin dinero y sin refuerzos, yo es que lo veo imposible. 5-1, ¿cómo voy a...? En 3 la ha dejado. Vamos a ver dónde está la estuca. Esto se movemos aquí. Qué menuda unidad de contracarros. Tengo 90. Todos estos ya han movido. Aquí no sé cómo ablandarlo. Vale, fin de turno. O bueno, me quedan los cazas y eso, pero... No creo que pueda hacer mucho con los cazas. Vamos a ir ablandándole esos cañones. Joder, me la dejan uno. 167. 55. Venga, tomamos Bruselas. A ver, los cazas. Vale, ahí tengo otra cosita para tomar. No sé si ahora moverá estas tropas de aquí. Pero bueno, yo por si acaso con estos voy a ir limpiándoles ahí un poquito. El Stuka tiene que venir aquí. Es que no le hacen nada de daño, tío. Joder. Bueno, no sé si me la puede jugar. Este que tiene solo fuerza 2.
No quiero dejar a este por aquí haciéndome el truqui, ¿sabes? Este voy a cerrarle por aquí un poco, aunque puede que me venga por aquí y me haga todo el roto. Estos ya no se puede mover ninguno, pero bueno, ya me estoy acercando aquí. Vamos a conquistar aquí este aeropuerto. A ver si no me... Y ya solo me quedaría aquí esto. Ya tengo que venir aquí con todo. Sí, efectivamente ataca ahí. A ver dónde quiere llevar ese Panzer. Joder, dos. Vale, hay que confiar en el Stuka. Solo uno, pero bueno. Bueno, al final han sido dos. Menos mal que aquí no me han atacado. Me voy a mover. Este le voy a recuperar porque creo que va a tener que sufrir los ataques. Vamos a ir mermando esos cañoncitos. No me molan nada. Y este lo voy a cambiar de aeropuerto aquí. Voy a mover aquí la artillería. Uy, este tenía que haberle recuperado. Y ahora hay que moverse aquí con todo. Vamos a... Joder, ha perdido dos el mío y cero él. Vamos, hombre. Hay que ir con todo aquí rápidamente, pero espero que no me haga aquí este un roto ahora. Joder, sí. Bueno, por lo menos solo he ido hasta ahí. Y es un punto menor. Aquí perdería yo uno. Aquí, bueno, vamos primero con el Stuka. Vale, dos. Joder, pierdo yo. Vamos a darle más fuerza al Panzer. Vamos a ir por aquí ya. Uf, ¿que con qué ataco? Si tienen todos poquísima fuerza. Vale, este aguanta aquí bien. Se ha gastado pasta en este, o sea que me viene bien. Ay, vamos a darle un poquito. Me viene bien haberle... Y yo es que ya no puedo gastarme pasta, qué pena. Vamos a ponerle este aquí en medio para ralentizarlo. ¿Y estos qué son? Joder, 5-1, colega. Seis, siete, estos son 4-1, 5-2. Creo que tengo que acercarme con los Gebris Jäger, pero a la siguiente cuando les haya mejorado un poco. A ver si tengo recursos para mejorarle. Venga, a ver ese Stuka. Se queda en uno. Vale, perfecto. Arrollamiento. Y le damos un poco más de cera ahí. Me veo muy tentado de mover esta aquí, conseguir el aeropuerto y disparar a este. Pero tengo miedo de que se me cuelen. Tengo miedo de que se me cuelen ahí. Venga, vamos a ver la artillería.
¿Cuánto tengo? 86. Ya está. Voy a moverlos para atacarle luego como en masa. Joder, este tiene fuerza 3. Como se le ocurra mover uno de estos, me... Turno 18. Uf, solo dos turnos. 5-1. Es que no tengo aquí para... 5-1. A ver. Vamos a mover este aquí. El Stuka. Vamos a mover aquí, pero yo creo que ya no me va a dar tiempo. Vale, ha bajado ahí uno, 4-3. Se queda en 11. Se queda en 9. 2-2. Se queda en 8. Vale, aquí perdería yo. Uf, perfecto, se ha rendido. Y conquistamos. Uf, en el último momento, ¿eh? Victoria en el último momento. Y pero me jode que he perdido. O sea, me fastidia que he perdido. Hay una unidad muy fuerte. He perdido los pioneros, ¿verdad? Me suena. Sí, no los veo aquí. Eso me ha hecho un roto muy gordo. Vale, bueno, pues tenemos victoria en Bélgica. No está nada mal. Ha estado entretenido. Muchas gracias por acompañarme. Y bueno, pues... Pues nada, lo voy a dejar aquí. Vale. Lo dicho, muchas gracias. Lo subo al canal de YouTube. Ahí lo tenéis disponible. Gracias por haberme seguido. Gracias por haberme estado escribiendo en el chat. Y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias, ¿eh? Hasta luego. Chao.